It's all very well going after that metal-faced Mechon, but shouldn't we have some kind of plan? How about checking out Colony 6? Colony 6? The only other Homs colony left? Colony 6 is on the way to Sword Valley, where there's supposed to be a Mechon base. If that's where they came from, maybe the people in Colony 6 saw something. Good point. They might even know something about that metal-faced Mechon. So, we go past the Magmel ruins and up through Tephra Cave. Then we should arrive at the Bionist Knee. Yeah. And if we can get to the Knee, it ain't far to Colony 6, right? Sounds like a plan. Let's head to Colony 6. ¿Qué tal, peluquines? Bienvenidos a esta sexta parte de Xenoblade Chronicles 1, Definitive Editions. Uf, después de esta cinemática, donde nos dan a entender un poco que al parecer Shulk fue de niño el único superviviente de esa incursión en las nieves, ahora nos adentramos a lo que continuaba. Como bien mencionaban los personajes, toca volver a Colonia 6, donde debemos recopilar información para llegar a la base de los Mechons. Bueno, abriendo este menú se puede ver específicamente que ahora ya puedo hacer mis propias gemas. Antes de continuar, si bien no voy a hacer misiones salvo que me queden de paso, vamos a revisar que si tengo alguna misión. Ah, tengo todas las misiones hechas. Vamos a ver el tema de si podemos reproducir algunas gemas de cara a esta nueva aventura. Ok, esa persona que ya les había hablado, y a esta niñita me imagino que también. La niñita hablaba de que el niñito lo dejó plantado, pero vamos a ver si el niñito sobrevivió. ¿Qué onda? No me acordaba de estas misiones como misiones futuras. Leche fresca de Armix. Ok, solo haremos esta misión. Partiremos. Veamos si acá, eso sí, el vendedor nos vende algo. Algo que no tengamos. No sé si perdí toda la. Lo que le compartía a esta muchacha Fiora. Que paz descanse. A ver. Dinero tengo. ¿Dónde sale cuánto dinero tengo? Ah, abajo, 41.000, perfecto. Aquí, ¿dónde sale si me sirve o no me sirve? Tengo una de estas. Ah, espérate, ahí. Ahora sí. Ah, perfecto, le compré la que necesitaba. Ya. Ahora sí, a ver. Ahí vamos a ver si es. A lo mejor le sirve, a los dos le sirve. Entonces vamos a comprar dos. Pasemos. Ya jugó, solo le sirve Shulk. Upa. No sé en qué influye el peso en este juego.
no sé, plata hay, así que... Me imagino que a lo mejor corre más lento... Démosle peso a los personajes, ahí vamos a ver... Pero algo tiene que afectar, pues. No sé si existen mecánicas como por ejemplo... En Pokémon que... Hay ataques que aumentan el daño según el peso... O viceversa, recibe más daño según el peso. Qué de pobre, y esto. Ah, niveles de arte, mira. Uno nomás, oh. Oh, listo, no puedo comprar más. Vamos a ver si vendo objetos, pero antes vamos a equipar lo nuevo. Ahora tengo el amonado, por eso no me permite cambiar. Opa, no. No me permitía cambiar la ropa. A ver, ¿qué había comprado aquí? Ah, está el yelmo empíreo. El arnés empíreo, saletas empíreo, pantalón empíreo, bravas empíreas. Ya, y a ver que le compré también una guadaña, ¿no? La guadaña elegida, perfecto. Ah, perdón. ¿Cuál es el estilo normal? ¿Estilo Ekuru? Veamos si Pachulca hay algún estilo interesante, a ver. Podría llevar la guata apenas. ¿No tengo un estilo de codigio? Acá está. Así como cibernético. No importa, probemos si para algo están estos trajes. Trajes ahora más cibernautas y tratemos de conseguir rápidamente las leyes de Armix para completar esa misión. Vamos a ver un poquito el mapa. Ah, artes, ¿qué es esto? Ah, ya, también puedo mejorar las artes de monado y ya se me desbloquearon más niveles. Perfecto, no tenía ni siquiera cómo terminarlo. Los actuales. Ese es un amor ataque dorsal. Después vamos a subir la de monado. Después subo esas. Aunque debe ser suyo ellos primero, pero bueno. Acá estamos todos parejitos, así que vamos con un golpe de martillo y vamos con rompehueso. Perfecto. En el mapa quería ver si había más misión aquí. Ajá, hay una ahí para después volver y hay otra ahí. Para poder volver. Ya, dos misiones.
La... Vamos por la leche de Armix. Ah, no vendí objeto. A ver si compraba la otra arte. Ah, mala mía. La Armix está por aquí antes. Saldrán en la noche. Sale en la noche, me voy. No hay ningún Armix. Ok, nos vamos. Pero vamos a volar al mapa a ver si alcanzo a vender algo. Creo que es importante adquirir estas cosas antes que siga avanzando la historia y pues no pueda conseguirlo. No le sale cuántas tengo. ¿Tengo harto o porque es ligero? Yo sé que estos objetos después me pueden servir para otra cosa, pero... Por mientras creo que me pueden servir más vendiéndolos. Especialmente los que den cuarto. Estoy seguro si después se pueden hacer armaduras y cosas así. Así que vamos a comprarle ahora las artes. Esto ya lo había comprado, ¿no? ¿Qué significan esas estrellitas? Ah, sí, ya los compré. Ah, vale. La espiral de guerra. Ahora será. Ahora sí. Continuamos. Este es el video más fome de la vida, pero nos preparamos para acabar con todo enemigo que se nos cruce y no pasar
penas ni penumbrías, como casi lo ocurre en esta cueva de Tepara. No, no voy a matar a estos conejitos. No tener la culpa de nada. Aparte que ya es nivel de Endame, así que... ¿Qué? Podría haber volado, pero bueno, ya caminé. Este señor, solo porque es azulito. No me dio mucho, pero no importa. Así que voy a recoger estos objetitos que estuve vendiendo. Llegamos a la cuevita. Teprita. Aquí sí voy a intentar matarnos a ese escarabajo, aunque ahora somos dos. Pero ahora tengo al amonado. Aquí primero vamos a empezar armando. ¡Oh! De un solo golpe. Agarrando de esa barrita solita. Oh, el conejo resistió al ataque monado. Oh, otro que acabó de un puro golpe. Eso ya indica lo bastante que hemos crecido. Mira, ahora esos son azulitos. Y ese, estamos al mismo nivel. Vamos primero a matar a los que están acá. Perfecto. Oh, se dio vuelta justo. Vamos a protegerlo. Ah, me corrió para atrás. Pues se ha matado. Vamos con el otro sapito. Ahí está. Ahí sí, pues. Eso fue un daño de macho. Cuando te quisiste girar, mete eso. Quiero tratar de acabar con ese carabajo de aquí. ¿Qué decía que yo puedo traer enemigos? A ver, no me acuerdo con cuál. Ese.
Perfecto, vamos a traer a ese. No quiero que me moleste. Oh. La pared de pecho. Perfecto. Va a girar, va a girar. Bien, vale, esquivé el ataque. No sabía que... Sí, vale. Perfecto. Y ahora intentamos sacar directo para este. No voy a hacer el cartamiento porque... Los reina trae los hombres. Ahí sí. Me he hecho rey. No me puedo alejar tanto. No me puedo alejar tanto de rey. Creo que el rey me quedaba. No sé si podamos. Rey, llega, 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 llega. Lo derribó, lo derribó. Tengo que revivirlo, tengo que revivirlo. Oh, rey, no me alcanza a revivir. No pudimos, dimos pena. Ok, pero estuvimos juntos. Continuaremos directo, a lo mejor ahora sí puedo volar. Otra parte del mapa. Ajá, miren, hay dos misiones. Volvemos directo para acá. No. Vamos a vengarnos con estos cólicos. Todavía no está listo para acabar con el gusanito. Está como un nivel, yo creo, por cada personaje. Ahora acá hay una misión. Ajá. Mucho con ellos. ¿Por qué sigue activa la misión acá? ¿Me va a dar otra? Ahora sí. ¿Qué va a pasar aquí? This door. It was closed when we came past before. Maybe it was programmed to open up in case of the waiter that by on his knees just ahead. Yeah.
Let's go. Bien, se me abrió la puerta que antes no podía. Pero... hablar con el de la misión que me pidió el muchacho, a ver. Y aquí termino la misión hablando con él. Muy bien, chicos. Creo que dejaremos esto por aquí. Continuaremos en la séptima parte. Derecho a la rodilla de Paionis. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dar su like y compartir en caso de que les guste este tipo de videos. Nos vemos. Bye bye.